El programa de hoy está dedicado al cine argentino. Cuando empezamos con la revista El Amante hace 15 años, no queríamos ni ver películas argentinas, ni escribir sobre ellas, ni pensar sobre el cine argentino. Ahora es una de nuestras preocupaciones principales. A lo largo de toda esa metamorfosis ganamos un montón de amigos, un montón de enemigos, un montón de amigos se convirtieron en enemigos y viceversa, y hay gente que no sabemos si son enemigos o amigos. El resultado de toda esa mezcolanza, ahora. Cuando uno habla de cine argentino, piensa, por lo menos en el cine argentino viejo, en actuaciones teatrales, textos declamados, Siempre me pasa lo mismo eso con La Garra gente Gaucha. perdedora, Y después con las películas Gente de Buenos Aires de con una Alejandro Doria, música que parece que gitana son la misma sonando cosa todo el constantemente tiempo. atrás. Por lo general, uno piensa que llueve incluso cuando no llueve. Siempre llueve. Y lo que no piensa Uy, es la en el gente tiene cine, cara que esto se puede ver fea. en una pantalla grande. Uno dice, esto se puede ver en Sí. televisión, esto se puede ver en teatro, o esto se pudo ver en televisión o en teatro. Y por lo general, uno se aburre con esas películas. Son Ratifico. films que tienen más ideas sobre el mundo y demasiado fijas de lo que en realidad tienen ideas sobre el cine Sí, viste, y los ni siquiera argentinos tienen somos ideas así todo ambiguas el sobre el tiempo, ¿ves? cine. Parece que todo tiene que ser lo que es y cómo es. Parece que nos tiene que aburrir casi, casi por defecto. Y además nos tiene que castigar. Es algo como complicado y es algo difícil de ver. Esa época, casi todas las películas argentinas eran muy buenas o Para la buenas, crítica. y se hablaba de lo dificultoso que era hacer cine en Argentina, Sí. se hablaba mucho de hipotecas, ¿no? Sí, que los tipos hipotecaban la casa para poder Sí, filmar. sí, sí, sí. Sí. También se puede hipotecar la casa para comprarte unos equipos de alta tecnología para robar un banco, yo qué sé. O sea, la hipoteca de la casa No mejora las no películas. mejora las películas, no, no, no. Bueno, esa época igual del 91 al 95 el cine argentino estaba cuasi extinto, ¿no? Sí, hacían Estrenaban muy pocas. pocas películas, cada una era un acontecimiento y la idea del acontecimiento sumado a la hipoteca hacía que todas fueran buenas las pocas. Era algo Igual. increíble porque el cine argentino se moría y la prensa no lo reflejaba. Sí, sí, Era sí, sí. como que todas las películas que se hacían eran buenas. Hola, sí, con Rafael Filiperi, por favor. Gracias. Rafael, ¿cómo va? Del Amante te llamo. ¿Todo bien? Bueno, sabes que hacemos el programa, vamos por el 2. El tema es cine nacional y te necesitamos. Ok. Tienes una cámara, simplemente son tres o cuatro preguntas. Ver cómo ves el tema del nuevo cine, el viejo cine, el rol del Estado. Es más o menos eso. Los principales problemas que tiene el cine argentino, es decir, para filmar, y son prácticamente todos. En primer lugar, nosotros no contamos, salvo para muy pocas películas, no contamos con un mercado interno. Yo creo que el rol del Estado es ayudar y financiar aquellos proyectos que no logran un destino por sí mismos desde el punto de vista de la distribución. Nosotros tenemos una situación perversa por la cual una película, cuantas más entradas hace, cuantas más localidades vende, más subsidio tiene. Cuando los subsidios deberían ser al revés. Efectivamente, las películas que se salvan a sí mismos ganan dinero por boletería, no hay que darles nada. A este paso, el cine se convierte en una actividad semidelictiva, ¿no? Es decir, hay que inflar los presupuestos para que eso dé para tal cosa y tal otra y tal otra. Hay que hacer tal cosa para que esto. Entonces, hay un momento que, lejos de cineastas que han cumplido 30 años, se parecen a más a delincuentes que a directores de cine. Pero no tienen la culpa para ellos solamente, es una situación en la cual es muy difícil manejarse, ¿no?
Elige la novia, un tal Funde, iluminado por el fuego. Estas son tres películas de rancia.